Tenelo, por favor. Vamos. Qué bien, ¿verdad? ¿Cómo le va, Giovanni? Muy bien, muy bien. Gracias a todas y a todos por acompañarnos este día, día martes, previo al partido de la Selección Nacional. Ya veo la fotografía de Pablo Gavas ahí en el Facebook de Conexión. Y dice Pablo que de dónde nos están viendo. Pues dice Braulio Ureña que está en la zona de Los Santos viéndonos. Aquí dice el doctor Carlos Ureña desde Heredia. Desde Cachín, Bernard Solano. Manuel Ramírez dice desde Esparza. Abelardo Salas desde Turrialba. José Ramírez dice que desde Turrialba no se pierde el programa. Sergio Campos desde Villabonita, en Alajuela. Vea qué montón de comentarios. Gracias por estar con nosotros este martes previo al partido de la Sele. Totalmente. Con un programa totalmente cargado el día de hoy porque tenemos de todo. Tenemos penalitos, tenemos shoutouts. Obviamente tenemos el espejo. Adivina la voz, tu tenis. Bueno, ¿qué no tenemos? Pero ¿tenemos en una hora todo eso? En una hora vamos a tener todo y eso. Y además de eso. Y además lo más importante. ¿Qué? Hoy es día de reto. Hoy es reto. Así es. Oiga, y ese reto. ¿Qué va a ser duro? Ellos dicen. Imagínense que llegó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ocho competidores. ¿Y aquí cuántos hay? Ocho. Nos trajeron uno para cada uno. Exactamente. Bueno, y un árbitro. ¿Sabes qué fue? Y se vinieron con el árbitro porque dice que no quiere que utilicemos los de nosotros. Traen su propio árbitro. Bueno, entonces, Pablo. Yo espero que hoy esté más parejo el asunto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Saludos para todos ahí en casa. Lo siento diferente hoy sentados, ¿verdad? Sí, hoy es así. Como una ensalada de frutas. Tengo nuevo vecino. Sí, ah, eso es, claro. Saludos a nuestro compañero ahí del seminario. Por favor, sí. Un abrazo. Bueno, ya, arranquemos de una vez. Se dio cuenta, Giovanni, amigos televidentes, que Cristiano Ronaldo hoy clasificó al Mundial. Ya había clasificado Lionel Messi. Ojo, solo hoy 7 selecciones ya sellaron su clasificación a la Copa del Mundo. Y adicional a eso, podemos decir que ya Perú le dijo a Colombia, chao, no tiene chance de ir al Mundial, ni a Chile, chao tampoco. Está en el repechaje la selección de Perú, acaba de terminar el partido. Y nosotros a las 11 de la mañana ya sabemos contra quién jugamos, ¿no es cierto? A las 11 empieza el partido. Perdón, entonces como ya a la una ya sabemos. Como a la una, sí, es que nos toca el repechaje. Pero bueno, de todo eso hay que hablar. El Mundial que se viene. Señores, ¿les ha parecido extraño lo que ha pasado en estas últimas horas? ¿Cómo ven la situación de los equipos que han quedado eliminados, los equipos que han pasado? Hoy quedó eliminado Zlatan con Suecia también. ¿Qué les parece? ¿Cómo se está moviendo esta Copa del Mundo? Que ya el viernes tiene el sorteo. Sin saber si vamos a ir o no al Mundial, el viernes conoceremos el grupo que eventualmente nos tocaría. Y no sé si tuvieron chance de ver hoy esos clasificados: Ghana, Senegal, Portugal, Polonia, Túnez, Marruecos y Camerún solo hoy. Camerún prácticamente al último minuto consiguió la clasificación por el gol de visitante. La verdad que la selección de Camerún. Nigeria quedó afuera también del Mundial Qatar 2022. Bueno, la sorpresa, Italia, que por segunda vez consecutiva se queda fuera de un Mundial. Lo decías, lo de Cristiano Ronaldo, lo de Lewandowski también con Polonia que va a ir al Mundial. Se metió. Y bueno, hay que esperar mañana los resultados. ¿Sabes cuál me duele a mí? A mí me duele Egipto. Egipto. Por Salah. Mohamed Salah quedó afuera. Enfrentaba a Mané. Uno de los dos se quedaba afuera. Sí, tristemente, pero así es el fútbol. Queda afuera Mohamed Salah y el faraón, como le dicen allá en Egipto. Y Sadio Mané, que son compañeros. ¿Cómo? Más equipos, Senegal. Sí, tiene más equipo. La verdad que lo merecía, pero digo yo, a uno le duele figura, por el tema la de la figura de lo que es Mohamed Salah a nivel mundial, ¿verdad? Lo que pasa es que esto habla del nivel de competencia que viene en este mundial, ¿verdad? Una Italia otra vez fuera de un mundial, ver a Egipto que también lo sacan del mundial, Senegal se mete, entonces cada vez el nivel va aumentando. No se pueden confiar ninguna de las selecciones. Sí, ojo, y se dieron cuenta, vieron esos bombos. Podría quedarnos un grupo, si logramos pasar el repechaje, otra vez un grupo, porque iríamos al bombo 4 nosotros. Cerrando grupo, podrían haber 12 europeos en nuestro grupo, imagínate, con un africano o un asiático, ¿verdad? Tampoco es que los grupos van a estar fuertes, duros también, en caso de que logremos nosotros esa clasificación. Es que estamos en el bombo donde están los
entre comillas, peores equipos o los peor rankeados. Entonces, evidentemente, la combinación de esos primeros tres puede ser muy difícil, así como nos pasó en Rusia, ¿verdad? Ese bombo 4 es rudo. Le voy a dar esta posibilidad. Ojo esta. Ajá. Podría quedar un grupo así. Portugal, Alemania, Japón, ajá, Costa Rica. Y Costa Rica. Tantísima. Así podría ser. Y hay muchas otro, posibilidades, ¿verdad? Haga, es otra, que grupo, haga otra posibilidad también. Es que, sale otra, es que Pablo, grupo de la muerte habrá. Sí. Lo importante es no quedar en él. ¿Qué te pasó? Ni nada más que estuve. 7 de 9. Dani, lo importante es pasar el repechaje, ¿verdad? Sí, exacto, sí, primero. Pues, estaba pasando los pollitos. Bueno, está adelantando. Lo importante es pasar el repechaje. Déjame viajar. Como estábamos en noviembre. Hoy que nos toca cualquiera, Hernán, que vayamos al mundial. Conexión se va a Qatar, Hernán. ¿Ah? Vamos todos. Conexión ¡vamos! Se va a Qatar. Todas. Con todo pago. Qué lindo, ¿ah? Gracias, Pablo. Por eso es que ya estamos hablando del mundial. Los viáticos están bajos, son $100. Vamos a pelear por los viáticos. Usted preocupado por los viáticos, se nos van a dar todos. Sí, Alonso. Pero que vaya a la Cele. Pero se dieron cuenta, vieron lo que vale, en teoría, un paquete para ir a ese mundial. Increíble. Mucha gente tendrá dinero para pagarlo. Dicen que anda por $15,000 a $20,000 solo la fase previa, con entradas fase de grupos a partidos. No, sí. Está barato. Y lo que está costando también, porque tengo un amigo de Argentina que, bueno, el sueño era ver a Messi la última vez, el último mundial, va a ir con su hijo y me está diciendo que hay poco alojamiento en Qatar. Ya el alojamiento, al ser tan pequeño, dice que la gente tiene que estar buscando dónde hospedarse por los traslados. O sea, esté tranquilo que nosotros ya tenemos un... Eso es lo más importante. Nosotros llevamos una tienda de campaña. ¿Tienda de campaña, Solís? Sí, tienda de campaña, el sleeping bag. Yo no tengo problema. Llevamos la parrillita. Es que es un país atípico. Es un país... Claro. Bueno, primero el mundial es en diciembre. Obviamente por el clima que hay. En Qatar no hay mucho que hacer. Es decir, nosotros hasta que nosotros no podemos quedar en Turquía. Yo me llevo un sleeping, Pablo. Para que les salga más barato. Tranquilo. Muchas selecciones van a hacer eso. Sleeping, almohada y listo. Muchas selecciones ni siquiera se van a quedar en Qatar por las mismas condiciones. Nos decía el embajador de Qatar, de Costa Rica en Qatar, que parte de lo que están hablando con muchas agencias de viaje es coordinar si van a tener que hacer vuelos de fuera del país para cada partido. Y eso sale más barato. Sale más barato, exacto. Entonces hay personas que pueden aprovechar los 2 días entre partido y partido de Costa Rica para ir a otro país y conocer otro y viajar nada más el día del compromiso. Entonces, ¿usted tuvo la oportunidad de estar en Qatar, el Medford? No. Solo por fotos, conozco. Y de ahí para allá, yo le puedo contar Japón, que lo llevamos a Japón. No, pero gracias a Conexión, vamos a conocer. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Pero lo llevaron a usted a Japón, lo llevamos a Japón. Él lo llevó a usted. ¿Cómo? Porque otros no lo quisieron llevar a un mundial. ¡No me hagan dar! Mejor cállese. Mejor cállese. Mejor cállese. ¿Lo bajaron del avión? Lo bajaron, dilo. No, pues. Pero ¿qué tiene aquí los defensores? ¿Tienen algo que? En el aeropuerto lo bajaron del avión. Lo disfrutamos. Pero de allí para allá ya es otra cosa. Todavía no conoce. Vas a ver qué bonito. El ambiente está bonito. ¿Y sabe por qué el ambiente está bonito? Porque mañana es un partido donde tendremos la oportunidad de ver cuáles decisiones toma el técnico. Hoy ya anunció, no va a exponer a los jugadores que están con amarilla hasta que no le resuelvan la situación con FIFA. Parece y lo otro es... ¿ah? Ya lo decidieron, tengo yo informado de que ya lo decidieron de que sí las amarillas cuentan. No, esto lo digo en serio. No, todavía no han dado nada a FIFA oficial. Lo acaban de decir. Vamos a ver. Hablaste con Suárez. Vamos a ver. Hace unos minutos. ¿Quién lo llamó a usted? Infantino. Con mucha más razón. André y a Tim Rupert ahí. Con mucha más razón. Qué buena fuente. Qué buena fuente. Qué buena fuente. El chat de mejengueros. Gracias por esa fuente. Ay, Dios. Con mucha más razón que Suárez va a apostar por las rotaciones. O sea, si termina ratificando. Veremos una formación de Costa Rica que no hemos visto en toda la eliminatoria. Porque podría incluir a futbolistas que no solo debuten, sino inclusive muy jóvenes mañana ante Estados Unidos. Qué lindo, qué lindo.
Sí. Muy bien. Bueno, lo importante de todo es que mañana vamos a ir a disfrutar el partido. Si usted va para el estadio, llegue temprano para que reciba el autobús de la selección de Costa Rica y cerremos esta eliminatoria como tiene que ser, disfrutando el partido. Y yo creo que si podemos ganar, ganarle a la selección de los Estados Unidos, evidentemente, y ojalá seguir demostrando un fútbol que vaya en crecimiento. Pero como bien nos dijo hoy Suárez, está pensando en repechaje. Sí. Claramente, sí, ahorita sí, lo que sí, estamos sí. es pensando en el repechaje de ese partido en Nueva Zelanda y todo lo que tiene que pasar en Costa Rica, porque van a tener que cambiar fechas de campeonato nacional. Todo se va a tener que modificar si la CL clasifica al Mundial y si obviamente estamos seguros en ese repechaje. Entonces, lo importante es mañana disfrutar. Sí. Todos estamos de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Mañana es un día. Por dicha nos toca un partido donde no vamos a estar con el estrés de que... Pablo, disfrutar con responsabilidades, ¿no? Porque la imagen que tiene que dar de Costa Rica... El último partido siempre es importante, claro. ¿No? O sea, eso es, ¿y qué parámetro? Eso, o sea, no es que mañana vamos y vamos a hacer una fiesta. Exacto, no es de fiesta, porque la curva de rendimiento lo seguimos sí. diciendo. Hay que aprovecharlo. Ascendente, hay que sostenerla ahí para arriba. Yo creo que el equipo todavía tiene potencial para dar mejores espectáculos. No, sí, pero ¿cómo evaluamos al equipo que va a estar en cancha? Está bueno. Porque no, al meter esas alternativas, para mí mejor, tampoco le puedes buscar es que, a cómo. Es que con las alternativas, yo creo que si vamos al Mundial, hay 15 que están ya en el avión. Y los otros, que lo ganan, mañana, lo pueden ganar que mañana. En el avión mañana. Que lo ganan mañana. Sí, Juan, sí. Sí. Para mí es una bonita oportunidad para los que no han venido jugando. Pero y hay que ganar me mañana. A mí que Estados Unidos nos ponga la mejor selección. Yo creo que lo mejor que podemos tener es un fogueo de lujo mañana. Ojalá con lo mejor que tenga los Estados Unidos también. Yo creo que lo va a hacer. Igual ojo, ¿eh? Porque uno ahorita ve muy lejos un 5-0. ¿Verdad? O una combinación de resultados, pero ¿quién quita y tenemos una sorpresa agradable para Costa Rica? Vamos ganando 2-0 en primer tiempo y segundo tiempo y puede pasar cualquier cosa. Se han visto casos así. Sabemos que es muy difícil, pero sí es bueno que los muchachos cierren bien, que la idea de Suárez, sea el que sea, que vayan a jugar porque va a ser otro equipo, que se vea la idea de lo que se quiere y ojalá que, obviamente, yo confío que la CL va a ganar. Bueno, vamos a ver cómo nos va mañana desde las 4:30 de la tarde por Canal 6. Toda la previa, no se puede perder ese partido de la CL. La información más completa por Repretel Canal 6 mañana, miércoles. Y otra información que le tengo que es importantísima es que los sorteos de 5 fracciones de Lotería Nacional traen un premio. Ojo con esto. ¿Eh? Si quiere, me enfocan a mí aquí. Les tengo que decir algo. Los sorteos de 5 fracciones de Lotería Nacional traen un premio mayor de 300 millones de colones en 12 emisiones que usted puede ganarse. Ojo, en 12 emisiones. El valor del entero, ¿sabe cuánto es? 7.500 colones. Cada fracción, que usted puede ir a comprar el pedacito, 1.500 colones. Así que usted vaya y lo busca y se puede hacer millonario. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. ¿Quién quita y se hace millonario? Jugando con la Junta de Protección Social. Es noche de reto aquí en Conexión. Efectivamente, señor Giovanni Linares. Así es, noche de reto. Señoras y señores, presentamos a los contrincantes, a nuestros rivales. Informe 11. Eso no se vale. Oiga la barra que trajeron, óigame. Todo el mundo se trajeron. ¿Pero qué es eso? Me encantaría que hicieran una toma. Ahí no sé cuántas personas, como 15 personas, ahí haciendo barra. Eso nunca antes visto. Nunca antes visto. Dicen que con presión es que nos quieren ganar. Mejor yo me hago para acá. Así es. Muy bien. Y vean ese primer equipo conformado porque tienen como 5 o 7 equipos allá afuera. Y este, muy una vez. Bueno, si hay que bienvenidos. Quebrar, se quiebra. Ok, de verdad. Nosotros Dieguito, venimos a ganar. A ganar. Nosotros venimos a ganar. Ok, Federico. Que se cuide el profe Meso. Estamos listos, preparados. Lo veo nervioso, no lo veo ya elefanteando. No, lo veo nervioso. ¿Qué es el miedo? Ansioso. ¿Qué es el miedo que tiene, chiquillos? Digan algo, chiquillos. Sí, lo veo más tranquilo. Ganas de ganar, eso es lo que tenemos. ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Música! ¡Venimos con todo! ¿En dónde está nuestra barra? ¡Qué increíble lo que pasa! Ahí está aquí. Nuestra barra. Venimos a ganar, venimos trajeron, con todo. Ahora trajeron sí, su propio árbitro, verdad, su barra, dígalo.
Diga. Nosotros no podemos confiar en los árbitros de ustedes. Hemos visto los diferentes retos y la verdad que no es confiable. Así que, por favor, Pierluigi Colina. Porque viene Pierluigi. Pierluigi Colina. Oficial de Informe 11. Árbitro oficial. Aquí venimos a poner orden, ajá, a que las cosas sean justas, sean, perfecto, legales. Así que de parte Informe 11, venimos aquí a darlo todo en la cancha. Son toques, ¿y dónde estás italiano hoy? Ahora sí. ¿Y dónde está la barra de conexión? ¡Quiero oírlos! No hay barra. Ok, iniciamos, ya saben cuáles son las reglas. No pueden hablar, solo actuar, aparecer en pantalla una imagen, una pared, lo que sea. Y no pueden hablar, no sé si gusta más bien exactamente. Colocan el micrófono ahí. Si quiere, si quiere por mientras yo le recojo este micrófono. Se me corren un poquito. Vamos a ver. Ahí vienen, vean, esa es la presión. ¿Dónde está la cámara? Bueno, muy bien. Continuamos. Para que los puedan ver. ¿Se pueden poner más para allá, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ok, ya vamos ahí. Ahora sí, no se me corre mucho, ya saben. Si no la saben, mejor pase. Como si hubiéramos calentado. Yo creo que hay que acomodar bien el micrófono para que no les estorbe cuando salen. ¿Me parece? Para que al lado, exacto, para que no les estorbe cuando van saliendo. Perfecto. Para que haya equidad. Ok, vamos. Iniciamos en 3, 2, 1 y... del espejo. Que vea lo que está haciendo. Vea. Tijera. No. Vamos por ahí mismo, siga. Vean qué está haciendo. Vea qué está haciendo, no les haga caso. Si no sabe, mejor pasa. Si no pasa, permiso. Permiso. Corta uñas. Vea lo que está haciendo, vean. Rápido. Pase. La que sigue. Grapadora era. Muy bien. Vamos. ¿Qué están haciendo ellos? Escribir. Sí, papel. Sigue. Escribir. Bien. Vamos, Diego. Actúenlo. Vea con lo que hablamos, código, personas, cachos, Frederick, ¿en qué están durmiendo? ¿En qué están ellos? Durmiendo, bronceándose en la playa. Sí, más o menos. Nada, playa, pase, deportes. Pase. Verano. Pase, siga, tomando. Siga. ¿Quién siga, sabe siga. Qué? Paso. Pasa mejor. Bien, Lucio, ahora sí hizo dos, vamos. ¿Qué están haciendo? ¡Selfie! Sí, corre, pase. Muy bien, un selfie. ¿Es que sigue? Está difícil. Números. Por ahí. Plata, dinero. Por ahí. Números. Salario. Vamos. Aguinaldo. Pasa mejor. Lotería. Sí, lotería. Lotería era. Qué emoción. Se está poniendo buenísimo esto. Corbata, ¿cómo ejecutivo. ¿Cómo trabajo, anda él? Oficina. ¿Cómo anda él? Modelo. ¿Cómo anda? Posar. Vea qué bien. Vea qué bien, Luzán. Vea. Pasa. Elegante. Bien, continuamos. Siguiente palabra. Bombero. Por ahí. Desinfección. Por ahí, no, por ahí. Por antes, lo de antes. Cruz Verdes. Microbio. Vamos. Qué excepción este mochilero. Hidrante. Vamos, Mochi. Tiempo. Oigame, Joa. Extintor, cuénteme. Este mochilero ni una pegó. Pero Mochi, ni una. Contanos un poquito. Pero lo intenté, compañero. Contanos un poquitito, ¿verdad? Venga. ¿Qué fue lo que te mató? ¿Qué fue lo que te mató? ¿La presión? ¿Qué fue lo que te hizo sentir así? Porque de verdad no dijiste ni una. Primero que todo hay que quejarse porque aquí no hay fair play. Uno no tiene la oportunidad de practicar previamente. Que lo sepa el público, Salado, profe. Usted cuídese. Ok. Y viva la liga. Bueno, ahora sí, vienes, ve a ese equipo. Vamos a ver. Conexión nos representa hoy Solís, Mari, Daniel Martínez y vámonos. El mister, el profe. ¿Qué pasa? Decimos, tres, dos, uno, árbitro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tres, dos, uno, de una. Vámonos. Viene. Tarjeta roja. Bien, excelente. Dele, Mari. Sí. Vamos. ¿Qué? Vea. Entrenador, director técnico. Por ahí antes. Sí. Periodista. Pasa, profesor. Muy bien. Vea qué fácil. Mascarilla. Bien, de una vez, Mari. Facilísima esa. Ah, esa está ruda. Control. Vea. Llaves. No. Control eléctrico. Vea lo que está haciendo ella. Vea, Mari. No. Peaje. Dale. Bien.
Anteojos, gafas. Por ahí, por ahí. Por gafas ahí. De sol. No, 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 gafas no, 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 de nadar, de natación. Por ahí, otra forma, vamos. Pañuelo. No. Gafas. No. Anteojos. Por ahí. Lentes. Ah, vamos. Hombro. No, no. Músculo. No. Todo. No, no, por ahí no va. No. Cuerpo humano. Vea Daniel, que no hace nada, pero hoy está haciendo algo. Dale. Bien. Vamos. Corazón. No. Emblema. No. No. Por ahí. Vamos. Dale. Vamos. Sí, pues. Sigue. Pase. Sigue, pase la otra. De una vez. Vean. Por favor. No. Fisiculturismo. Bien. Pero por ahí. Fisiculturista. Bien. Ese es. Corre, Martínez. Ahora usted. Ay, ahora sí, háganlo. Actúen. Canción. ¿Se acuerda? Marea. Olas. Oleaje. ¿Dónde está? Bailar. Olas. No, sí. Mar. Pase. Siga. Dale. Vamos. ¿Cómo no haces eso? No. Bien, ahora sí. ¿Qué es eso? Otro, cambio. Sí. Yo vi que dijo cambio. Bien, papá. Sí. Cambio. Señoras y señores, Giovanni Linares, por favor, divídame a un lado cada equipo. Por favor, equipo. Exactamente los de conexión de ese lado. Yo le quiero decir algo, Giovanni, que estoy viéndolo desde acá afuera. Hoy ha sido decepcionante la participación de conexión también. ¡No! Pero vamos a ganar. ¿Por qué? Vamos a ganar. Eso sí. Imagínense. Sí. Regaladas. Eso sí. Ganamos. Por dicha que trajimos a... Los tenemos nerviosos, compañeros. Informe 11. ¿Cuántas? Tres aciertos. Conexión con ese cambio de último que metió Mari Escalante. 4 aciertos, claro. Así que bien. El reto de la noche lo gana Conexión. Ahora sí, señores, las cámaras todas suyas, saludos. Saludos a Saúl Calderón, a José, Saúl y Ana Zúñiga, Karina, Cristina y allá en el Coco, que nos están viendo, Conexión, saludos. Un saludo para Rubén en Pueblo Nuevo de la Juela, pura vida. Saludos para el equipo STC U17 que juega el sábado. Quiero saludar a Victoria Araya, a Eric Esquivel y a Sandra Barrantes Alfa. Quiero saludar también, ¿a dónde está? Listo. Quiero saludar a Jai Jai. Ese es el día de Corea. Momento, señores, momento. Haishel Tamara Herrera Córdoba. Un abrazote. Momento aquí porque hay reclamos. Estábamos incómodos con este primer juego. Parece que ustedes que no fue justo. Vamos. Que las preguntas las hicieron los mismos de conexión y para eso queremos el bar. No. ¿Quieren el bar? Vamos. Vamos a prometer el bar, de verdad, porque el árbitro que nos dice. Está apelable, las preguntas de ellos fueron más sencillas, más rápidas de responder. Playa, mascarilla, anteojos, eran cosas que eran más tangibles. Cambio de equipo en este momento. Ok, cambio de equipo en este momento. Por parte de Informe 11, ahora sí. Y porque también venimos. Bienvenidos aquí. A este sí lo vamos a ganar porque venimos con equipo de peso. Sí. 110 kilos de pura fibra. Así es. Manos de mantequilla, bonilla. Bienvenidos, muchísima suerte. Tenemos a Felipe, a Mailani, ¿verdad? Que son de las nuevas adquisiciones de Informe 11. Bueno, muy bien, bienvenida. No se le oye nada, porfa. Yo tengo una nueva técnica. Lo que pasa es que traje dos pies izquierdos, no importa. Yo pensé. Esa es extranjera, la trajimos de Arabia Saudita. Parece, ¿verdad? Parece, pero ok. Decime. Ya. No nos escuchamos acá. Sí, bueno, vamos a ver. Una vez, iniciamos con los penalitos. Nada más, les digo una cosa, les recuerdo, ¿verdad? Les recuerdo las reglas. Tienen que salir detrás de esta línea. Claro, okay. Si corren hasta allá, pegan el balón. Dale, Fofo. Y tienen que devolverse. Hasta que estén acá, puede salir el otro. Okay. Por favor, en eso el árbitro creo que sea muy justo y me esté ayudando por allá. De verdad, Pierluigi. Y de aquí, nadie se acerca. Solo cuentan los balones que quedan dentro o sobre la raya. Exactamente. Iniciamos y decimos 3, 2, 1. Empieza a poner eso. Dale, se va. Es rápido. Detrás de la línea. Son 2 minutos. Yo va. Muy bien. Vamos a ver. Recuerden que si entra y sale, no cuentan. Dale, bueno, por el momento le está yendo muy bien. Esta salió. Muy duro, Mel. Está dando.
Tiene la máquina, tira. Pega en el tubo, tampoco entra. Le quiere ayudar a Rolfo, que buena efectividad dale, la de Rolfo. Dale, Daniel, dale, Daniel. ¡Uy! Oh, se dale, le salió Dani. También. Bien. Dale, detrás rápido, de la Dani, línea, rápido, detrás Dani. De la línea. ¿Eso está bien? Poniendo. Hay que ponerle, son solo 2 minutos. Eso está. Perfecto, bien. Ahí vamos bien, chicos, ahí vamos bien. Están llenando ya este marco prácticamente, el rival está por preocupado. Eso cambió. El rival está preocupado. Uy, muy mal ese lanzamiento, Merlin. Le están queda yo en este momento. ¿Cuánto? Le dígamelo, queda dígamelo. 1:17. 1:17. Les queda tiempo todavía. Queda suficiente tiempo. Ahorita no están preocupados porque esa pasó lejos. Uy, pero que se remate. No hay que preocuparse. Un puntazo. Ahí durísimo, pero bueno. Va a entrar y no entró. Vamos a ver, vamos, vamos. Dale, Dani. Borde interno. Los últimos lanzamientos han estado lamentables. ¿Qué pasa con este equipo? Mejor entrenada, Murillo. Una más adentro. Dale, Fofo, bien, Fofo. No los veo, Giovanni. No los veo. ¿No lo ves? Super flojitos. Superables, sí. Superables. Ese está bien. Esa inducción que nos dieron ahora. No, vea, aquí hay que hacer una queda previa. La sacó más bien. La sacó. No nos dieron la posibilidad de hacer reconocimiento de cancha. Ah, no, no. Ah, entonces sí, claro, ¿qué diferencia es ahí? Cuando el tiempo ya se está empezando ahí totalmente. Ahí entré. 20 segundos es lo que queda en ese momento. Bien, Fofo. Va a entrar bien. Ahí está. Dale, Ari. Una. Recordemos que las que quedan en la línea también van. Vamos a ver bien. Tiempo que bien. Queda. 10 segundos en ese momento. Hay que correr. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ninguno de esos cuenta. Ya. Ok. Muy bien. Esto no vale. Esto tampoco vale. Y eso no vale. Empezamos a contar. 1, 2, sí, vale. Pablo. 3, 4. Si valen esas de rebote, cinco. O sea, si pegan el otro ahí. Sí. Ok. Seis de este marco. Las que quedan dentro, todas las que quedan seis. Dentro o sobre la línea. 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, chicos. 12, 13. No, hicieron bastantes. 14, 15. Pero 16. Estuvo bien, pero muy por debajo de los récords. Sí, los récords han llegado a más de 20, pero bueno, 16 está bien. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver. Ahora 16 es aceptable. Vení, Fofi. Ahí es corriendo y poniéndole. Ya saben cuáles son las reglas, por favor. No puede pasar, ahí ya está casi que. Ojo. No les hagan caso, no les pongan atención. Tienen que esperar. Decimos 1, 2, 3 y. Hay que acomodarla bien. Ya está contando. No le salió, chicos. Un poquito más fuerte. Fuerte. Ahí. Duro. Tiene que entrar rápido. Sí, tienen que correr, acuérdense. Rápido. Tan solo son 2 minutos de tiempo. Corre rápido. Ojo con esa. Bien, sigue ahí. Duro. Tiran al otro marco, va. Muy duro. Hay que empezar a medir aquí la barra. Aquí la barra se calienta, empiezan a apoyar. Sí, esa sí vale. Esa también creo que va a entrar bien. Está tirando adelante. Ay, sacó la otra. Bien. Esa está, me parece. Perfecta. Buen tiro este, sí. Buen tiro, perfecto. Entró nítido. Ya está agarrando el toque. Qué lástima. Duro, hay que darle duro. Dale, William. No, Will. Ese parece que está bien. Sí, Will, ese entró, eso se quedó. Bien. ¿Sí? Eso, ya está agarrando el toque. Esa entra. Pategolf. Más rápido. ¿Qué es eso? No importa, yo no vi nada. Y el árbitro tampoco. ¿Y el árbitro qué? Ganando muy duro. El árbitro no vino. El árbitro se acomodó de ese lado. Le están pegando muy duro. Eso es. Muy duro. Y muy lento. ¿Qué dice por Luis Colina? Tiene que ser más rápido. Corran. Ahí salta. Dígamelo. ¿Qué dice por Luis Colina? Pues eso es lo que quisiera saber. Declaraciones de él. Si viene, eso sí. Sí. Eso sí. Duro, pero parece que va a entrar. Eso sí, se va a quedar. Y entró. Tienen que apretar. 30 segundos. ¡Ojo! Tienen que apretar. 30 segundos. Atención, ¿cuánto queda por ahí? Los últimos 20 segundos. Tiene que apretar. Veo que la diferencia es mucha. Se hizo abismal en un momento del juego. ¿Cuánto tiempo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Creo que sí la diferencia va a ser. ¡Un aplauso! Es así. Vamos a ver. Es así. 1, 2. Por acá.
Vamos entonces por el otro lado. ¿Está ahí? Sí, no, no. No, aquí esta no vale. ¿No? Ni tampoco. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Qué lástima. ¿Cuántas? Nueve. Nueve para Informe 11. No, yo les digo una cosa, en dos minutos más extensos que he tenido en mi vida. Pero de ahí. Qué lástima. Giovanni. 16 para Conexión. Segundo reto de la noche. Lo gana el equipo Conexión. Local. Conexión. ¡Bravo! Y aprovecho ahí para saludar a Daniel y Vivian Brenes y además a Mari Valenciano. Y también a la familia de Fabián Arias. Un abrazo grande. Saludos a Magali Reyes y también a María Paula Reyes, que nos está viendo en San Roque, pura vida. Saludos a Tiburón Castillo, a Fernanda, a Joan, a Heiner, a mi tía Flor y a mi tía Grace. Saludos, saludos para ellos, para doña Yadira Rojas y también Odilí Rivera, que nos están viendo. Y saludos a Mafer de Moyo, pura vida, un fuerte abrazo. Felicidades a celebrar, están arrasando el día de hoy. Conexión, muy bien. Giovanito. Muy bien, dígamelo. Sí, solo de ese lado, saludos. De ese lado no se van. Sí, cuando ganen, ganadores. Cuando ganen, saludos. Hay que ganar, William. Ya casi, okay, ya casi. Sí. William, hay que ganar. Un corte comercial, pero cuando regresemos, vea todo lo que tenemos. Vamos a tener el balón sorpresa. Tenemos shootouts, que son buenísimos, futenis. Y muchísimas cosas más. No se vayan, ya casi volvemos. Esto es Conexión. Un poquito de aguardiente para sacar las cargas de la mente. Le dé fútbol a la gente. Hasta en otro continente que me lo baile como pariente. Le dé fútbol a la gente. Ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfrute, pero sin acose. Los discretos saliendo del closet. Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen. Pa' bailar la... Y ya estamos aquí de regreso con Adivina la Voz. Y de verdad, qué buenos equipos los que tenemos el día de hoy. Ya saben cuáles son las reglas. Bueno, dígame una cosa, ¿verdad, árbitro? Pero usted anda aquí rondando, rondando, rondando. Pero yo no veo que pite ni haga absolutamente nada. Lamentablemente, no puedo pitar una falta porque no ha habido ningún momento. Pero mis compañeros ahorita van a demostrar en este juego que son lo mejor. Ok. Oh, bueno. Retando aquí a los compañeros de Conexión, vamos a ver. Vamos, pero vamos, son vamos. Son toque, usted es árbitro, se supone que usted es neutral. Turrialba. En este momento puedo decir que tengo que velar por el equipo de Informe 11. Ok, bueno. Ya saben cuáles son las reglas. Ya sabes cuáles son las reglas, ¿verdad? Entonces simplemente suena la voz, corren si la adivinan, agarran el balón, eso sí. Si agarran el balón y la aciertan, se ganan un punto. Si no, pierden un punto. Iniciamos, ¿de acuerdo? Vamos. 3, 2, 1. Viene la primera voz. It's hard not to, you know, finally waiting after a long break and coming back the first game, and the atmosphere was incredible, so super excited to play. Ariel Lassiter. Ariel Lassiter. No, man, no puede ser. Es un crack. Bien, bien. Primero, bien, Dani. Martínez, sos un crack. Ok, Martínez. Un crack. Vamos con la otra. 3, 2, 1. Bien. Esa, Doris. Bien. El maestro Gilberto Santa Rosa. Bien, 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 muy bien. Esas son las de Solís. Esas son las de Solís. Murillo y Mari pueden jugar también si quieren. Yo me acabo de levantar. Okay. Bueno, vamos. 3, 2, 1, siguiente voz. Una cosa diferente a como la hacíamos anteriormente. Los anteriores dos microciclos. ¿Quién? ¿Quién? Soy Fernando Suárez. Es decir que los jugadores llegaban. Ok, bueno, el balón, porfa. Muy temprano, desayunábamos, entrenábamos. Bien. Murillo, te felicito. Es la primera vez en este juego que te levantas en toda la historia. Bien, vamos. Y vamos. 3, 2, 1. Siguiente voz. I remember that game I played shit. Honestly. Tiene que decir algo. So tiene que decirlo. Tiene que decir, sí. Tiene que decirlo. Si no se le va una. Okay, one chance, please. Fue ahí que se metió alguien ahí, de verdad, un intruso. ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene que decirlo. ¿Quiere? Ok. No se escucha bien. That game, I play shit. Dígalo, a ver, ¿qué se dijo? ¿Qué? ¿Va a decir algo? I play so bad. And then I say, okay, 2-2. Okay, one chance, please. El de los Oscar, no sé, Chris. Score. Ya lo dijo, ya lo dijo. Creo que lamentablemente no. Creo que lamentablemente menos no. Menos uno. Veámoslo.
I remember that game. I play shit. El Kun Agüero. Honestly. El Kun Agüero. Okay, I play so bad. And then I say, okay, vea, compañeros, yo tengo una queja. Esto debería ser equitativo. Estamos de acuerdo que es un programa de fútbol, pero no es posible que solamente tenga que ver con jugadores. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Amarilla! Ok. Pero salió Gilberto Santa Rosa. Gilberto no juega fútbol. Bien, vamos con la siguiente de una vez aquí, mientras está caliente la cosa. Vamos con la siguiente de una vez. Un partido de fútbol en España. Vamos a estar en el estadio, vamos a sentir la emoción, la euforia. Esto de verdad es bien impresionante. Desde antes de que empieza el partido, ya cambia todo el feeling en la ciudad. ¡Ey! Es una fiebre colectiva, es algo muy nivel. ¿Quién es? ¿Quién es? Luisito Comunica. Se cierran incluso calles. Un partido de fútbol en España. Vamos a estar en el estadio, vamos a sentir la emoción, Luisito Comunica. Impresionante. Excelente, seguimos avanzando. Dale, producción. Seguimos avanzando. Pónganse vivos, chiquillos. Ya recuerdos lindísimos. En la liga, solo cosas buenas. Sí. El Chunche Montero. Desde el primer partido. Mauricio Montero. Facilísima esa. El River Plate, el de Wolves. Bien, Dani, bien. El estadio lleno. Linda Mari, ¿qué dice que vino? Siguiente voz. Partido, yo me visualizaba narrando al estilo como un Harry Martín, como un Rápido Ortiz, Norval Calvo. Eso es lo que yo quería hacer narrador de fútbol. Norval Calvo. Bien, bien, bien. Conforme me voy dando cuenta. Eso es un crack. Vamos a ver, quedan dos. Vámonos. Rápidamente. Siguiente voz. En infancia, ¿verdad? Yo tengo 33 años, tengo 33 años de conocerlo. Y mi hermana fue a visitarme a Suecia, es de familia rusa. Celso Borges. Para hacernos las visas. Daniel está arrasando. Está arrasando. Bien, Dani. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Siguiente voz y última de una vez. Soda Estéreo, papá. Todo en serio, con Cerati. Muy bien, señoras y señores. Simplemente para dar los resultados, Pablo, por favor, si me decís. Ganamos. Le vamos a valer. Pablo Guzmán. Las dos. Se ven todas. Informe 11. Dos, no le estamos valiendo la que Ginés dijo. Dragon Ball, esa no. Dos para con Informe 11. Pero. Conexión hizo. ¿Cuántas? 7. Tercer duelo. Lo gana de nuevo. Conexión. Rápidamente. Fútbol. Una vez. Quiero saludar ahora sí, como debe ser, a Heysel, Tamara, Herrera, Córdoba, y felicitar a la Marina Pepela porque una campaña de donación muy linda que hicieron para ella. Bendiciones a saludos al Flaco también. Un saludo a don Jorge Vargas en la urbanización El Cafetal en Alajuela y a tío Josué Martínez en Pérez Celedón. Un abrazo. Para Iván Javier Castillo también que nos está viendo, Ronald Muñoz y Nicole que siempre nos sintonizan, pura vida. Saludos a Kim Loaiza que nos está viendo. Un saludito también muy especial también para Rafael Venegas, Carla Díaz, Abelardo Salas, Eduardo Narváez y José Alberto Núñez. Un momentito, yo también quiero dar una moción de orden aquí. Saluden por lo menos ustedes a alguien porque hasta el momento no he saludado a nadie. Rápidamente, Lucy. Yo quiero saludar a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo que está en la casa y a toda la gente que nos ve a lo largo y ancho de nuestro país y que nos brinda su apoyo. ¡Lindo, ok! ¡Qué buen sueño! Yo quiero mandar un saludo primero a toda la barra linda que tenemos aquí, a todo el equipo que nos está haciendo
apoyando a las buenas y en las malas. Y también a todos los seguidores de TikTok que siempre están ahí pendientes de nuestras. A todo lo que se nos inventa. Loquera. Todas las loqueras, a los seguidores de Facebook también, que siempre los tenemos muy presentes. A todos nuestros televidentes, Andrea, Yesenia, a todos los que nos ven. Buena vida. A todos los seguidores de Informe 11, a los de Conexión, dicho sea de paso, y además a mis amigos de Sarapiquí, de donde yo provengo. Saludo a todos allá. Ok, excelente. Un saludo para toda la gente allá. ¿Les gustan las sorpresas? ¿Les gustan las sorpresas? Porque eso es lo que vamos. Vamos con el balón sorpresa. Yo en este balón sorpresa serán dos. Rodolfo Mora por Conexión. Okay. Y Harry McLean Jr. Aquí por Informe Junior. 11. Ahí está. Saludos a todos. ¿Cómo vamos está? Rápidamente. ¿Cómo está la barra? Hoy le ganamos a Fofi. Hoy le ganamos, ¿verdad? Le va a ganar. Ok, ¿verdad? El papá que está viéndonos. Perfecto. ¿Saben ya cuáles son las reglas, verdad? Yo voy a tirar el dado. Hay diferentes balones que vamos a iniciar de allá para acá. Uno, dos, son tres, solo cuatro, dos lanzamientos. Cinco, seis. Dos lanzamientos por jugador. Vamos a iniciar, vamos tirando Fofo, de una. Voy a tirar el dado, de una. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Le toca a esa chiquitita exactamente. Vamos a ver cómo le va, se prepara, se cuadra, tira, pita al árbitro. Pita al árbitro y tira las manos. Ok. Viene su segunda oportunidad, Fofo. Mande. Segunda oportunidad. Bien. Saca el 2. El 6. Si ya no estaba ahí. El 6. Sí, es excelente. Me corro. Se cuadra Fofo. Va para el Junior. Harry se tira con. ¡Ay, sí! Pero qué es ese lanzamiento. Terrible. ¿Qué eso, es ese lanzamiento, por Dios? Harry que. Harry Jr. está aquí celebrando, le tiran el balón, no hizo absolutamente nada. Fofo, ¿qué pasó ahí? Fofo, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Aquí está la barra, Harry, ¿cómo dice? Con solo uno gana. Vamos. Seis también, con la celeste. Vamos, dele, ahora sí, cuádrese. Uy, se fue chiquita por nada. Siguiente turno. 3. Ok. Esa chiquitita. Ese sigue ceros. Nadie ha hecho nada. Esa la va. Le aquí. Va a dar. Le tira. Y fuera, ok. Va él. Desempate. Desempate rápido. Okay, vamos a ver. 3, otra vez. Vamos a ver, aquí lo que ocupa dirección. ¡Ay! ¡Gol! 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 Rodolfo. El turno de Rodolfo es muerte súbita esto. Ok, vamos, Rodolfo, tiro el dado rápidamente. 5. Otra vez la pequeña. Otra vez esa. Gracias. Si vamos. La falla, el primer duelo que ganaría en Forma 11. Y gol, eso ay, sigue como empezando. Ya, vamos, otra vez. Último intento para definir ganador. Último. 3. Otra vez. Me voy a tocar la misma. Vamos de una vez, vamos. Ay, pelotón. Te sigo. Vamos de una vez. Voy tirándolo de Rodolfo a ver qué le sale. Mande. 4. Ah. 4. Era la bola grande. Es la grande. Si falla, gana Informe 11. Así es. Este duelo. ¡Y por primera vez de la noche! ¡Ganador! Informe 11 y la celebración de todos. ¡Esto se vuelve una locura! Muy bien, bien hecho. Muy bien, vean qué locura para que ustedes vean la cantidad de gente, el equipo tan grande que vinieron y todavía falta más gente allá afuera. Es increíble la alegría que están viviendo. Su mejor momento, unas palabras, por favor. No, yo un saludo a todos en casa, mamá, la novia, papá, todos. Bueno, para eso me trajeron aquí, para ganar simplemente. Fofi a la casa. Fofi a la casa. Ok. Y con esta celebración nos vamos a un corte comercial, pero vean qué bonito, porque cuando regresemos veremos con los shootouts, food tennis, y eso está buenísimo. Con el primer gane,
Conexión ZFM te mueve. Antes de empezar los shootouts, tenemos que despedir a Ginés y a Luzania porque tienen que correr un montón para poder llegar al foro. Ante todo, decir que lo disfrutamos muchísimo. Nos sentimos ganadores porque la pasamos muy bien. Solamente nos sentimos, porque no sé cómo nos va a terminar de ir, pero nos sentimos muy ganadores y sí, ya vamos para el foro. Así que los esperamos ya casi el informe 11. ¿Un saludo para quién? Yo quiero mandar un saludo a mi familia en Rucuarto, que están conectados también con nosotros, y para mi esposo, para mis hijos también, que nos están ahí dando toda la base. Para ellos sí, Lucy. Saludo para toda mi familia y para mis primos, mis tíos y toda mi familia allá en Grecia. Les mando un abrazo enorme. Muy bien, compañera, ya casi las vemos allá entonces. Señoras y señores, arrancan los shootouts. William Bonilla enfrentará a Marilyn Villarreal cuando los, no sé cuál de los dos referees va a pitar. No, es que van a hacerlo juntos, van a ser en parejas. A la cuenta de 3, 2, 1. Y sale, se le va el balón, tira. Sí, sí. Vamos, ver, bien. Vamos. Bien tirado ese tiro, sí, sí, estuvo sí. Bien ejecutado. Bien medidito. Lanzamiento. Ahora es el turno de Marilyn. Vamos, Marilyn. Se prepara, que tenemos fe. La abuela. ¡Ay! Señoras y señores, William Bonilla va para la final. Muy así bien. Es. Siguiente ahora, duelo. Ahora viene Mari. Toda nuestra esperanza. Escalante contra Amairani. Así es. ¿Verdad? Te informamos. En dos. Sale Amairani, pitan. Viene, mira el balón, tira ahí. Bien, Mari. Va a atajar. Si Mari anota, irá a la final contra William Morilla. Así, velozmente. Viene Mari. La abuela. ¡Ay! Parador. Sigue esto. Muy bien. Sigue. Vamos, Mari. Esa es. Y apoyan a Mari. A Mairani también. Si a Mairani gana, no hay ganas. A Chique. ¡Uy! Mari, cañón. Va Mari. Si a Mairani gana, entonces no hay final, obviamente. No, porque ya ganaría el duelo. Va Mari. Gran final. Vamos, por Mari. Los puntos. Ahí está Mari. Vamos, Mari. Vea la anotación. Mari, le sale. Ahí está la anotación. Bien. Tremendo golazo, estuvo bien tirado. Gran final, William Morilla, Mari Escalante. Le sale, Mari. William. ¡Bien! Vamos. Dolió, pero la paró. ¡Qué manera la de Mari! ¿Cómo le decía la de Mari? Hágale. ¡Vamos, Mari! ¿Qué? ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡La mide! ¡Se va! ¡Tira! ¡Esa la pinta! El tiempo es. ¿Qué? El correcto. Señoras y sí, señores, en 4 segundos, Mari Escalante gana en conexión. ¡Le gana a los chulados! ¡Bravo! ¡Nuestra campeona! Quiero mandarle saludos al padre de Randall Casanova, que siempre lo ve, don Cornelio Casanova, que ahí está en casa viéndonos. Un abrazo, y a Randita también. Bueno, se viene, ¿sabe qué? El foot tenis de una vez. De una vez, aquí es. Foot tenis. Foot tenis. Con nuestra prueba con la que cerramos esta noche en Informe 11, tres que estarán participando contra nuestros tres exjugadores. Ah, no, pero son Hernán Medford, Alonso Solís y Pablo Gavas. Esa es la A de nosotros, de verdad. Y en el equipo de Informe 11 están Frederick Fallas con su camiseta del Cartagena. Muy bien. El Cali. Listos. Saludos a Juan Viñas. Harry McLean y el mochilero. Arranca. Tres. De una vez. Tres. Vamos, campeón. 3 minutos. Primero. Tienes que dejarla picar. Es a un toque. Es a un toque. Venga, Harry. 1-0. Vamos. Bien. ¡Es a un toque! Quítese la camiseta, mejor. Quítese la camiseta. ¡No, lamentable! No, está duro. El equipo tiene que jugar. Oiga, McLean. Ahí está, ahora sí. ¡Vamos, a un toque! ¡Oh!
¡No! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Entra William, hay cambio. Mochilero, hay que tocar la bola. William. ¡Ay! El mochilero toca la bola, pero con tremendo arrollado. Pablo les está dando indicaciones. ¡Oh! ¡Ay! Entra William y es lo mismo, pero ¿qué es eso? Vea Betur, vea la cara de Betur, ya, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, conexión! ¡No, no, no! ¡Vamos! A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Que vayan seis! ¡Vamos, hay que hacer una, muchachos! ¡Bien! ¡Lo hicieron! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien, excelente! ¡Ey! 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 ¡Bien, bien! ¡Al fin, una jugada! ¡Muy bien! Pablo, saluditos para Zaida Alvarado desde Roble de Alajuela. Bien. Que me imagino está gozando. ¡Claro! ¡Vamos, ¡ay! Vamos! ¡Qué pasó, William! ¡Se asusta con la bola! Sara Mora en Cartago, y Vito de José Romero. ¡Ay, qué bueno! ¡Bien, bien, salvaza! ¡Teo de Derecho! ¡Ay, punto! ¡Punto para Informe 11! ¡Punto para Informe 11! Y los tres mochileros allá a comer por... A Frederick. Mari, dígame, es que... La emoción del punto. Dice, a Don Tali Fallas Porras y Ariel de Desamparados. Dice que siempre nos ve a la familia Porras Villarreal desde Ciudad Colón. Esteban Rivera desde Rivera. Tiempo, tiempo, tiempo. Se fueron los 3 minutos. Sigue, sigue. Falta un minuto, ah, falta un minuto. Bueno. Siga. Falta un minuto. Hoy, segundo punto. Es que 12-2. ¿Qué va a patear? Balón es de allá, balón es de allá. Ey, ey, el balón es de ellos. Es de ellos, el balón es de Informe 11. A ver. Sale, sale, Will. Sale. Dele. No, 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 para el otro lado. Tienen que ir directo allá. Que Mari no ha saludado a veces. Ahora va a salir el mochilero. Saludos a Martínez, que no vino. ¡Oh, qué buena! ¡Qué defensa! ¡Ay, mochilero! ¿Pero cuánto es esto? Este ¡vamos, dale, vamos, conexión, vamos! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! Bueno, ¿más cambios piden aquí? ¡Oh, oh, buena! Oh, ¡qué manera! Y es aplaudido. Señoras y señores. ¡Grandes! Marcador final. ¡Sólidos! Para conexión. ¡Tres! Bien, para Informe 11. Aquí están, de verdad. Está bien, está bien. Pero bueno, está bien, está bien. Gran esfuerzo, muchachos, de verdad. Ahora sí van a tener chance de saludar. Te sudaste, gran esfuerzo, gracias. Muchachos, un saludo a Papito, el hijo de Wilito, a mi hijo Andrés. ¿A quién más? ¿A quién más, chiquillos? A todos los que nos están viendo. A ver, a mi chiquilla, a mi novia. Está bien. Giovanni, a todos, primero agradecerles por la invitación el día de hoy. Informe 11 es un equipo, somos unidos y siempre estaremos aquí. Dios los bendiga. Saludos ahora sí completo. Gracias a Matías Joel Bonilla Daya, de 10 años, a mi esposa Carlita, a mi maricito Raquita, a mi hijo Oldemar Bonilla y todos mis primos, etcétera, etcétera. Para Lupe, para Samantha, para Lisa, Lana, Facundo, Eleonora y para mi padre allá en Juan Viñas también. ¡Excelente! ¡Eso! Eso. ¿Qué me queda rápidamente? Para todo el público, para todo el público. Para Fío, para Fío. Mucho amor. Oiga, muchachos. Para la familia Alfaro, que me está viendo en casa y estoy buscando aquí para pasar al árbitro porque ya aquí no puedo. Óigame, okay. Joa y muchachos, bien. Yo creo que se merece un aplauso. Bien, equipo, bien, bien, bravo, gracias. Bravo. Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos esta noche. Una revancha en algún momento. Sí, revancha. Sí, está bien. Pero preparados. Esto es para Medford. Año y medio que vengan. La próxima eliminatoria. Prepárate bien, mochilero. ¿Qué es eso? No, no, no. Me faltaron mis primos también. Ahí, o sea, pueden entrar, están en el ranking 100 ahorita. En el descenso, están peleando el descenso. ¡Nos vamos! ¡Qué noche hemos tenido! Muchas gracias, Luzania y Inés. Luzania y Inés, lo siento, pero. Aquí estamos. Lo espero que estén muy bien, compañeros, participar. Ustedes, muy felices. No nos llamen, nosotros los llamaremos, dice, algo así. No, no, pero ¿saben qué? Lo importante, de verdad, es que, y además, trabajar en equipo con los chiquillos todos en Informe 11, de verdad, qué bonita experiencia la que tuvimos esta noche, les agradecemos montones. Y bueno, como di, lo importante es que nos divertimos, la pasó, es lo que yo le digo a mis hijos, se divirtió, la pasó bien, y entonces ya es ganador, disfrute lo que tuvo. Vean, yo le voy a ser muy franca, yo no voy a ser hipócrita, a mí sí me hubiera gustado ganar. Pero ya que no ganamos, lo asumimos también con actitud.
lo disfrutamos, la verdad. Muchas gracias, sí, de verdad, sí, por venir ustedes también y por haber participado acá ustedes. No, porque no, sabemos ustedes que tenían que irse a maquillar rápido y todo, y lo hicieron. Gracias. Pero aquí estamos. Gracias. Ahí, con tenis y todo, pero no importa, aquí estamos. Si nos ven un poquillo despeinadas es por eso, ahí con el labial corrido o algo así, ¿verdad? Ya se justifica. Gracias, de verdad, a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, nos compañeros. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao. Si Dios lo permite, nos vemos.